el contexto del ejercicio que estábamos viendo, con el que estamos tratando de entender un poco las distintas interacciones que nos permiten ver las herramientas del desarrollador de Firefox, vamos a repasar un poquito las ideas fundamentales de cómo se comportaba HTTP, que nos van a ayudar también a entender qué es lo que está haciendo el navegador y qué es lo que está pasando en estas interacciones. Entonces, lo primero muy importante, recordad que todas las interacciones HTTP son iniciadas por el navegador. Vamos a pintar por aquí un navegador. Y son respondidas por el servidor. Vamos a pintar por aquí un servidor de HTTP. Todas las interacciones tienen normalmente esta pinta. Hay una petición y hay una respuesta. La petición tiene una pinta de este estilo. Tengo, por un lado, un verbo o una acción que quiero hacer, un comando, que puede ser get, puede ser un post, puede ser un put, puede ser un delete y algunas otras. Estas son las que más nos interesan por ahora. Y tengo un recurso. El recurso es el nombre del recurso del servidor al que se va a referir esta acción. Por ejemplo, get barra quiere decir dame el recurso barra. Todos los recursos empiezan por barra y el que es solamente una barra es el que normalmente se llama el recurso principal del sitio. Pero luego puedo tener barra pp.html, barra a, barra b, barra c.js y cualquier otro nombre que se me ocurra que empieza por barra lo que sea. Todos estos son nombre de recursos y en una petición HTTP siempre tengo que tener uno de ellos. Estos dos elementos, digamos, son obligatorios. La acción y el recurso con el que se va al que se va a realizar esa acción. Y como respuesta, voy a tener siempre un código de respuesta. Por ejemplo, 200, OK. El código de respuesta es también obligatorio en las respuestas y normalmente va a ser un código numérico y un código textual. El código numérico en realidad me bastaría, el textual pues lo ponemos para humanos para que se enteren de lo que está ocurriendo aquí, pero normalmente el que voy a encontrar en la cabecera es el código numérico. Y naturalmente puedo tener otras cosas y normalmente tengo otras cosas. En la petición, voy a ponerlo en otro color, puedo tener cabeceras y hay una cabecera que en HTTP 1.1 tengo que tener que es host y otras cabeceras. Y en la respuesta puedo tener y normalmente tengo también varias cabeceras. Y además de eso, en la petición puedo tener un cuerpo, o sea, un documento que se envía al servidor. Eso ocurrirá, por ejemplo, con put y según como con post, donde yo le envío documentos al servidor para que haga cosas con ellos. Y en la respuesta también puedo tener un documento y normalmente lo tendré con get, lo tendré con post, lo puedo tener con put, que es el documento que me devuelve el servidor. Por ejemplo, con un get justamente es que le pido un documento, entonces me lo va a devolver. Por lo tanto, repito, en la petición del navegador al servidor siempre voy a tener una acción, un recurso y unas cabeceras, entre ellas en HTTP 1.1 al menos host, y puedo tener datos también, un documento que envío hacia el servidor o no, dependiendo ya de la petición. Y cuando el servidor me responde, me va a responder con un código de respuesta, por ejemplo 200 OK, unas cabeceras que pueden haber o no haber, pero normalmente las hay, y un cuerpo, unos datos, un documento de vuelta, que de nuevo puede haberlo o no haberlo, pero en muchas de estas acciones pues lo hay. Si vemos lo mismo en un diagrama de tiempos, que habéis visto también con nosotros en muchas asignaturas, pues tendremos algo de este estilo. Vamos a ver, perdón, voy a usar otro color negro. Tenemos aquí el navegador. Tenemos aquí el servidor. Y lo que tendremos es el navegador pidiéndole al servidor, por ejemplo, dame tu recurso principal, con cabeceras y las cosas que hemos estado hablando, y el servidor respondiendo en algún momento
por ejemplo, 200, ok, las cabeceras que sean, y probablemente el documento, pues en este caso quizás un documento HTML, que es el documento que le he pedido. Lo que ocurre es que cuando estamos trabajando con documentos reales y con, digamos, acciones reales en Internet, lo normal es que un documento HTML incluya otros muchas referencias a otros documentos. De forma que la interacción real se parece más a esta que voy a pintar y que ya aquí podréis reconocer más bien lo que habéis visto que os está ocurriendo en las herramientas de desarrollador de Firefox. Vamos a pintar aquí el navegador y, por ejemplo, en el caso que estábamos haciendo en el ejercicio, pues hemos utilizado la página de gsic.urjc.es, pues este sería el servidor en gsic.urjc.es. Entonces, lo primero que hemos hecho es pedirle la página principal, el recurso principal, get barra. El servidor me ha respondido, 200 ok, muy bien, todo estupendo. Aquí tienes el documento HTML que me has pedido. Cuando el documento HTML llega al navegador, el navegador empieza a interpretarlo. Y aquí tenéis un tiempo en que el navegador está haciendo otras cosas. No puede hacer todavía interacciones con la red porque todavía no ha interpretado el documento HTML y no ha compuesto sus estructuras de datos internos, lo que en el navegador se llama el árbol DOM, donde va a ir colocando las cosas que va encontrando en el documento HTML. Lo va a ir incorporando en memoria y va a ir organizándolo, y según lo va organizando, lo va interpretando y se puede ir encontrando con nuevos elementos. Esos nuevos elementos pueden ser scripts de JavaScript, pueden ser hojas de estilo de CSS, pueden ser imágenes gráficas. Cualquiera de esos otros elementos, que son documentos en sí mismos, los va a tener que interpretar y los va a tener que pedir. Porque lo que va a haber dentro del documento HTML son cosas del estilo de bájate este script y ejecútalo. O bájate esta imagen, te doy la URL y la metes en esta parte del documento. Eso quiere decir que al cabo de un tiempo el navegador se da cuenta de que tiene que pedir más cosas y las empieza a pedir. Y por ejemplo me hace un get de barra, no sé, img.png, por ejemplo, que es una imagen que se tiene que bajar. Y el servidor le responde, pues muy bien, aquí la tienes, y ahora me responde 200 ok, y me envía una imagen PNG como respuesta. Y el navegador la recibe y continúa procesando. Pero estas peticiones pueden perfectamente ir a otros sitios de Internet, dependiendo de cómo sean las URLs que me han puesto en el documento que estoy interpretando. Entonces, en un momento dado, el navegador se puede dar cuenta de que tiene que ir a pedir un documento a otro servidor distinto de Internet. Vamos a llamarlo XXX, por ejemplo. Entonces, si en este punto de aquí el navegador se da cuenta de ello, directamente va a ese sitio y hace la petición. Y ahora la petición igual, sigue siendo una petición HTTP, la única diferencia es que ahora va a otro sitio distinto y le puedo pedir, oye, dame el recurso barra también, porque le dicen, dame el recurso principal de ese otro sitio. Y resulta que el recurso barra de ese sitio pues es un PNG, por ejemplo. Recordar que no hay nada en las extensiones ni nada que nos diga cuál es la imagen, perdón, cuál es el formato viene marcado de otras maneras por las cabeceras y la propia imagen, entonces, y el propio documento, perdón. Entonces, aquí, pues el servidor me puede perfectamente responder 200 OK y mandarme, por ejemplo, también un PNG. Y el PNG me llega aquí y el navegador lo recibe, lo incorpora y continúa procesando y a continuación quizás haga peticiones a otros sitios. De manera que, si yo viera esto de una forma, digamos, un poco más topológica, voy a abrir una página nueva. Lo que va a ocurrir es que yo voy a ver que mi navegador, que está en mi máquina, está interaccionando con varias máquinas de Internet. Y a cada una de ellas le va a pedir lo que le haga falta, teniendo en cuenta lo que indique este primer documento que se descargó. Vamos a ver, no sé por qué no se me está activando la página. Bueno, se me ha quedado ahí encargando, no sé qué está tratando de cargar, la verdad. Ay. Mientras tanto me lo dejo bloqueado. Bueno, vamos a esperar un momentito a ver si se descarga. Lo continúo explicando entonces. Entonces decía que... Ah, ya lo tenemos. Vale, pues lo puedo pintar. Entonces decía que
mi navegador lo tengo ejecutando en una máquina. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que estaba poniendo antes, tendríamos gsig.urjc.es. Pues cuando empezó, le pidió la máquina, el recurso barra, el servidor se lo devolvió. Después, mientras estaba interpretando ese recurso barra, vio que le hacía falta otro recurso más, se lo volvió a pedir, se lo respondió. En este caso, le había respondido un PNG, por ejemplo, y a continuación se da cuenta de que tiene que pedir algo a otro servicio diferente, a otro servidor diferente, que es el servidor XXX, se lo pide directamente, no es que se lo pida al servidor para que el servidor a su vez se lo pida, sino que directamente el navegador ve la URL, ves que esa URL es del sitio XXX, pues establece una conexión TCP con él y le envía el GET del recurso que le tenga que pedir. El servidor le responde tranquilamente. Y a continuación, pues puede que el navegador siga interpretando cosas y vea que tiene que conectarse con el sitio y, por ejemplo, pues nada, se conecta con él otra vez, get otra vez barra, el servidor le responde de nuevo y así sucesivamente. Esta es la interacción normal que yo voy a tener cuando esté descargándome una página HTML, por ejemplo, y todos los elementos que necesita el navegador para poder ejecutar o interpretar o como queramos llamarlo, lo que se ha bajado en lo que hay en ese documento HTML. Esto es lo que explica que tengamos todas esas líneas de interacción, aunque yo únicamente he pedido un documento al principio del todo, que es lo que yo puse en la URL del navegador. También de esta manera podemos empezar a entender qué es lo que ha ocurrido con esos espacios de tiempo que teníamos donde no había nada. En realidad no es que no haya nada. Daros cuenta que aquí el navegador me había hecho esta petición, aquí ha recibido el documento y aquí se ha puesto a interpretarlo. Durante todo este tiempo no voy a ver ninguna interacción con Internet, no hay ningún GET, no hay nada que se esté pidiendo, porque el navegador está todavía interpretando el documento. En un momento dado se da cuenta de que tiene que pedir otra cosa y le empieza a pedir. Y yo veo una barrita en las barras de tiempo que me estaba enseñando las herramientas de desarrollador de navegador, pues yo veo una barrita porque ahí empieza esta petición y veo esta barrita de aquí, que es la petición de esta página. Luego a lo mejor me aparece otro tiempo en el que no hay nada, luego me aparece otra barrita y de hecho puede haber varias barritas en paralelo porque naturalmente también, pintándolo de una forma ya un poquito más completa y más real, yo me puedo encontrar situaciones perfectamente de este estilo. Imaginaos que esta es la barra de tiempos, como siempre, del navegador. Y aquí está interaccionando, por ejemplo, con un servidor 1 y aquí con un servidor 2 y con un servidor 3. Entonces puede pasar perfectamente que el navegador empieza, voy a utilizar otro color, empieza pidiendo algo al servidor 1. El servidor 1 le responde, esta puede ser la primera interacción, empieza a interpretarlo, pero ahora se da cuenta de que le hacen falta dos cosas, quizás las dos cosas vienen del servidor 2. Pues no tiene que esperarse a tener una para pedirla. El navegador típicamente utiliza varios hilos de petición, de forma que inicia aquí las dos peticiones. El servidor también puede utilizar varios hilos, a veces la petición se hace incluso sobre la misma conexión, ya dependiendo de detalles en los que ahora no vamos a entrar, pero básicamente puede ocurrir que aquí tenga las respuestas a estas dos peticiones. Lo único importante es que siempre van a ir emparejadas. O sea, si aquí le estoy pidiendo get barra 1, aquí tendré, por ejemplo, el 200 OK del documento barra 1 que me estarán enviando. Y si aquí tenía, esto es get, y si aquí tenía get de barra 2, aquí tendré el 200 OK del barra 2. De forma que cada uno de estos corresponderá con una de las barritas que tiempo que voy a ver luego. Una empezaría aquí y terminaría aquí cuando me han dado el documento y la otra empezaría aquí y terminaría aquí cuando me han dado el documento. Bueno, en las herramientas de desarrollador esto lo estoy viendo en horizontal, pero es lo mismo. Lo que vería es que aquí no hay nada de actividad,
que aquí hubo una actividad para bajarme el primer documento, bueno, verlo simplemente en horizontal, y esto es lo que estaríamos viendo en el navegador, todos estos tiempos. Luego aquí podría haber otro tiempo donde no hay nada, aquí podría venir otra interacción, y por supuesto a continuación podría perfectamente venir una interacción donde tengo que pedirle algo al servidor 1 y al servidor 3, porque me doy cuenta de que tengo una URL también del servidor 3. Cuando el servidor 1 acabe me responderá, y cuando el servidor 3 acabe me responderá también. Y me llegarán en el orden que sea los dos documentos que he pedido. Y eso corresponde a las distintas barritas que yo he ido viendo en el navegador, en las herramientas de desarrollador del navegador. Y por último, solamente recordar cuál es el formato completo en el que me aparecen las interacciones en HTTP, que hemos visto también cuando vemos tanto la petición como la respuesta en formato crudo en el navegador. Y hemos visto que la petición tiene siempre una pinta, voy a escribirlo en negro, una pinta como esta, get, el nombre del recurso que estoy pidiendo, por ejemplo barra pp.html, y la versión del protocolo, por ejemplo, algo parecido a esto. Después las cabeceras, típicamente tiene que ir la cabecera host, con la máquina a la que va dirigido, y otras cabeceras que siempre van a tener el formato nombre de la cabecera, dos puntos, valor de la cabecera. Y voy a tener de esas tantas como hagan falta. Luego, si tengo que meter un contenido, o sea, tengo que meter un documento, irá una línea en blanco y los datos del documento a continuación. En un get probablemente no irá, pero en un post pues puede ir perfectamente. Y la respuesta siempre sigue el formato. Empezamos con la versión del protocolo con que me están respondiendo, HTTP 1.1, por ejemplo, 200, ok. Después tendré una o más cabeceras, perdón, cero o más cabeceras en realidad, pero normalmente tendré varias cabeceras, de nuevo con el mismo formato que las cabeceras de la petición, tendré otras que hagan falta. Luego, si tengo un documento, tendré una línea en blanco y el documento que me esté enviando. De forma que la estructura, si veis, tanto de petición como de respuesta, es la misma. Primero tengo una línea, son un poco diferentes, pero no muy diferentes. Aquí tengo la acción, el recurso y la versión del protocolo. Aquí tengo la versión del protocolo y el código de operación, lo que ha resultado en esta respuesta que me están dando. Después tengo las cabeceras. En las respuestas también tengo después las cabeceras, aunque las cabeceras obviamente pueden ser distintas. Después, si hay un documento, tengo una línea en blanco, igual que en la respuesta. Y si hay documento, viene después a continuación, igual que en la respuesta. Por lo tanto, la estructura general, tanto de la petición como de la respuesta, podéis ver cómo es la misma. Y nada más, para recordar todo esto sobre las herramientas del desarrollador, volvemos por un momento a verlas. Las voy a abrir de nuevo. Voy a red, voy a recargar la página para que volvamos a verlas y ya podemos ver lo que os he planteado antes como preguntas, pero ahora de nuevo aquí. Entonces podemos ver cómo hay varias peticiones, en este caso van todas al mismo servidor, que es este de aquí, pero si probamos en otras direcciones distintas, perdón, en otras páginas distintas, por ejemplo podemos probar con una que os sonará mucho, pues podremos ver cómo, voy a recargar la página para ver algo. Bueno, pues podéis ver cómo yo he pedido algo a www.google.com y la primera interacción va ahí, pero luego enseguida ya vemos que hay otras interacciones que van a otras páginas, a otros servidores, perdón, diferentes. Entonces, eso quiere decir simplemente que en el documento original HTML que me he descargado, pues hay referencias a otros documentos en otros servidores. Algunos están en el mismo servidor del que me bajé el primero y otros están en otros servidores distintos. Por eso mi navegador está interaccionando con todos los servidores de los que necesita documentos. Y aquí podemos ver estos huecos sin hacer nada, aparentemente, que hemos visto, que tiene que ver pues, en el momento en el que el navegador todavía no ha podido empezar a descargarse el siguiente documento. Probablemente porque está tratando el primero. Entonces recibo el primero. Entre todas las cosas que tengo que hacer, lo voy atendiendo. Yo en este navegador, como os decía, tengo ahora mismo muchas pestañas abiertas y tengo un ordenador que está haciendo más cosas. Entonces, todo este tiempo, pues es tiempo que el navegador estará haciendo sus cosas. A veces le quitarán la CPU y no las podrá hacer. Y en un momento dado llegará aquí donde tengo que pedir ya el siguiente documento.
que en este caso, pues me parece que es un documento, vamos a ver, pues un documento HTML también, bueno, pues lo va pidiendo, y así sucesivamente. La parte esa la veíamos mejor en este otro, que era más simple, donde veíamos cómo me pido la página principal, la proceso, etcétera, me doy cuenta de que necesito dos JavaScript, que probablemente están en la cabecera, los empiezo a descargar, continúo procesando, veo que me hacen falta más documentos, GIF y otras cosas, me los bajo, y así me acabo de bajar todos los elementos que me hagan falta para la página. Y por último, recordar que pues picando en uno cualquiera de estos, yo podía ver ya en la parte de la derecha las cabeceras, y en particular podía ver también cualquiera de las cabeceras, cualquiera de las peticiones o la respuesta, perdón, la podía ver en crudo, donde vemos el formato que os acabo de escribir yo a mano, que este es el formato de la respuesta. Aquí tenéis la primera línea con el código de resultado, aquí tenéis las cabeceras, y en este caso aquí a continuación vendría el cuerpo, que no viene porque me lo pone aquí en la en response, y aquí si lo pongo en crudo de nuevo, esto es lo que viene, esto que veis aquí a la derecha, naturalmente sin colorines y demás, es lo que va a venir en el cuerpo de la respuesta. Y para la petición, pues igual lo tengo aquí, lo puedo ver también en formato crudo, y veis como aquí tengo el GET, nombre de recurso, versión del protocolo, las cabeceras, y luego si hubiera un contenido, pues vendría aquí después la línea en blanco y el contenido. Y bueno, ya hemos comentado antes también el motivo por el que puede haber algunos documentos que ocupen menos, es debido a la compresión, podemos ver las cabeceras, y podíamos ver cómo en las cabeceras de la petición, aquí el navegador, en algún sitio me está explicando, en esta cabecera, me está diciendo que acepta como codificación, o sea, acepta como métodos de compresión GZIP, Deflate y BR, se lo está ofreciendo al servidor, le está diciendo, oye, mira, yo sé hablar estos protocolos de compresión, perdón, estos formatos de compresión, y aquí el servidor le está diciendo, muy bien, pues de los que me has ofrecido yo hablo GZIP, es el primero que me has ofrecido, así que te lo acepto y te voy a mandar los contenidos comprimidos con GZIP. Por eso tenemos aquí que los bytes transferidos son mucho menos que el tamaño del documento, porque el documento ha sido comprimido. De hecho, recordad que los bytes transferidos incluyen tanto el documento como las cabeceras de envío y de recepción. Y por lo tanto, en algunos casos puede ocurrir que sí que haya más bytes transferidos que el tamaño, y lo vemos, por ejemplo, cuando transferimos imágenes, como es el caso de esta de aquí. Aquí lo que ocurre es que la imagen ya está comprimida, porque es un formato, en este caso es PNG, y como ya está comprimida, no se puede comprimir más muchas veces con un protocolo como GZIP. Entonces el servidor trata de comprimirla a lo mejor, pero no va a poder comprimirla más, y lo que ocurre es que al tamaño de la imagen, que no va a poder ser reducido, le tengo que añadir el tamaño de las cabeceras de ida y el tamaño de las cabeceras de vuelta. Y por eso en este caso vemos que el tamaño del documento es 14,13K, pero el tamaño de lo transferido, incluyendo cabeceras, es mayor, 14,39.